Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio número 20, especial de Navidad, en mayo. Yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo Frank. ¿Cómo andas Frank? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Tiago? ¿Todo bien? Feliz Navidad en mayo para vos. Feliz Navidad para ti también. Estoy acá eh, ansioso por, por este especial de Navidad. Estoy con una sidra y un pan dulce. Espero que todos los oyentes del otro lado hayan <laughs> preparado el pan dulce, el turrón. No puede... ¿Qué más no puede faltar en un episodio como este? El mantecol, si se quiere. El mantecol ya era como mucho. La ensalada de fruta, sí, la ensalada de fruta no podía faltar. Y bueno, el pionono de la abuela o la, la, la ensalada rusa de la abuela. La garrapiñada comen algunos también. A mí, particularmente, no me gusta mucho, pero. No me disgusta a mí. Sí, tenés razón, no me disgusta tampoco. No soy fanático, pero no me disgusta. El turrón tampoco me disgusta, pero, pero también. Zafa. Zafa, Zafa Turrón, sí, también. Eh, no lo prefiero, pero bueno. Eh, esto no es sobre comidas navideñas, sino que es un especial de Navidad. Y obviamente vamos a saludar a todos los oyentes del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos. Espero que estén calentitos en sus hogares, en sus camas, sillones o en donde sea que sea, que, te, que tengan estufa. Si están en el trabajo, que tengan esto para el trabajo, porque este es un episodio muy nevado, ¿no? Sí, sí, sí. Y si nos están escuchando desde un lado que haga calor, bueno, no lo sé video porque no me gusta el calor, estoy conforme con el frío. Sí, sí, sí. Este nos habían comentado que es especial este, este episodio, porque, o sea, vamos a vivir la Navidad con, con frío, como se debe, ¿no? Como cagados de calor. <laughs> como, lo, como lo mostraron en los dibujitos. Sí, sí, sí. Es lo más cerca que vamos a estar de, de eso. Sí. Vamos con la cortina sí, porque me estoy como. Tengo un comentario en la garganta que me quiero sacar. Así que vamos con la cortina si sí, entramos en él. Bueno, vamos a. Vamos con los comentarios entonces. Eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire. Oh, eh, volvemos con la mejor música del mundo. Muy bien, vamos a revisar los comentarios del podcast anterior. Recordemos que son acerca del programa donde hablamos de Amigos de Medio Tiempo y el experimento de Arnold. Qué título feo. Muy, muy feo. El bioexperimento, digámosle. De ahora en más le vamos a decir bioexperimento. Bueno, empezamos con eh, comentarios. Vamos a leer acá: Denise, Match y Dex y Producciones. Hacen preguntas referidas al orden de los capítulos porque Denise dice que en una página encontró el episodio del carro alegórico eh, con partners en vez, de con, en vez de encontrarla con el videoexperimento. Y habíamos advertido ya en el capítulo anterior que podía pasar esto, de que se entremezclaban las parejas y que iban a estar la mayoría de las veces en la segunda temporada. Eso lo, lo, lo avisamos, así que eh, qué raro que fue una sorpresa. O quizás lo, lo encontró antes de escuchar el capítulo. Pero bueno, el orden de episodios para que no seas, le seas confuso, le vamos a dejar anotados en, en, ahora en la caja de comentarios. Los vamos a dejar la lista de los que siguen hasta el final de temporada para que no se pierdan. Ok, Paulo Coronado nos dice: Beba cerveza con responsabilidad. Beba cerveza con responsabilidad. Con responsabilidad. <laughs> Eh, gran consejo, Pablo. Intentaré no volver a grabar con Arcoldia por medio. Eh, pero salió bastante eh. bien. Deberíamos hacerlo más seguido. ¿sí? <ríe> <ríe> Nadie salió se <le> herido. <laughs> eh, acá Pizzería, se llama Fori y nos dice que Amigos de Medio Tiempo. También se llamaba un capítulo de Tommy Jerry. Cuando Tom se ponía en pedo y se hacía Amigos de Jerry. <laughs> Yo no me acuerdo ese capítulo. Yo nunca supe los títulos bien de los capítulos de Tommy Jerry, ¿eh? porque los, los, los veía muy de chico y. A la pasada, ¿entendés? Uh -huh. Sí, sí, sí. No hay ninguno que me acuerde, a ver. Esto me retrotrae al, al clásico capítulo que, ¿te acordás? Cuando están deprimidos los dos y están en la vía del tren. <laughs> Me acordé instantáneamente de eso. Que muchos lo usan como creepypasta. A ver, es un capítulo oral y también es una alusión al suicidio y a la depresión. Pero no es el final de la serie, muchachos. ¿Saben cuántos finales tuvo yo, Tommy Jerry? Cada, cada tantos años lo agarran una empresa distinta, hace una tanda de capítulos y no cierran de la casa. Hacen, simplemente dejan de hacer capítulos. Sí, sí, no tiene final nunca, Tommy Jerry. Es como jamás termina. Sid de O'Jarnon nos dice... ¿No es lo que nos preguntamos todos en la vida? ¿Por qué Arno y Gerald no están comiendo juntos? Al menos yo sí <laughs> eh, Un abrazo, Sid, y espero que no te hayas vuelto demasiado paranoico en esta cuarentena Como estamos con la, re con la cita de los Simpsons en Arno, ¿no? <laughs> sí No, no podemos quejar porque eh, nosotros también hacemos cita a los Simpsons, así que... Sí, lo hacemos todo el tiempo, es inevitable um... A ver, voy a leer este de Rochi que nos dice que el experimento es uno de sus favoritos, el episodio del bio-experimento eh, Dice que el, ambos capítulos eh, tienen bien la esencia de los personajes de Gerald y de, de Helga Puede que tenga razón, eh, sí, muestra bastante un poco de cada uno eh, Lo más feo, si, si se quiere, de cada uno eh, Y dice que pondría el del experimento en el top si tuviera uno, pero dice que no, es un queso haciendo tops así que bueno, saludo para Rochi, un abrazo Rochi, es gratis hacer los los top, tampoco es obligatorio, así que Bien, vamos con Ignacio Dala, nos dice que se quedó fuera del último podcast porque comentó tarde, pero bueno, siempre hay otra oportunidad, eso es lo bueno de, de Arnoldo, que dice que desentona mucho la actitud de Helga y no aprovecha quedarse sola trasnochando con, con su amor platónico eh, parece que dice que parece que el que guionó no, eso se olvidó, se olvidó de esa partecita clave. Lo cual es cierto, en realidad, es muy raro que, que no hayamos visto más el aspecto de la Helga enamorada y muy la jelga malhumorada en este capítulo. Sí, ¿te acordás que habíamos dicho que la escritora era una de esas freelancers? No no era habitual no ser eso. Sí, estoy teniendo medio problema para hacer la segunda parte de, de escritores de Arnold porque hay muchos de eso en esta temporada. Y los, que, los más regulares ya los hablamos. Sí, sí. Um... Acá Ezequiel Doldán nos cuenta una linda anécdota que dice: Una vez de chico me había peleado mal con un amigo en la escuela. Coincidió increíblemente eh, que ese mismo día dieron este capítulo, el de Part and Friends en Nickelodeon. Y la escena del sueño de Arnold me hizo mierda y al toque lo llamé por teléfono a mi amigo para pedirle perdón. Oh. Lejos, una de las escenas que más quedó en mi memoria. Y dice que escucha la música y se pone mal. Y nos manda saludos desde la Lanús. Increíble, boludo, la historia esa. Muy bonita historia. Eh, y que tenga teléfono para llamarlo enseguida. Valoro que hayas tenido teléfono. Porque yo tendría que esperar para hasta el otro día hubiese tenido que esperar yo. Sí, yo creo que tuve fijo a partir de los, no sé, 13 años, poner algo así. Sí, más o menos. Yo cuando empecé la secundaria, más o menos recién tuve teléfono. Eh, nos dejó una postdata, mira, que sigue con esto del fútbol. Creo que él fue el que comenzó esto. Que dice que los Pataki son de River, que Puki y Harold son de Boquita. Y que Phil y Shushin son de Racing. <laughs> y que Arnold no le da huella de fútbol. Eh, yo había dicho que Bob era de San Lorenzo. Eh, pero sí, también tiene esta onda de, de que la familia tiene que ser todos del mismo cuadro. Puede ser. Como no, mirá si mi mujer va a ser de, de otro cuadro que no es el mío. Bueno, Ninja Pony ni Rosa nos dice que. Bueno, Nancy también de, decía mencionaba la escena del abuelo. Dice que lo dejó choqueado. Ninja también lo repite. Eh, la escena del abuelo zombie, que se le cae la patíbula. Y nos hace una propuesta. La escena de Arnold y Cheryl en el futuro me dio a pensar. Y les pregunto, ¿cómo se imaginan que evolucionó la relación de Arnold y Helga después de The Jungle Movie? Pareja casados, divorciados, qué sé yo. Ella dice que no puede evitar imaginar que por el fuerte carácter de Helga, el cabeza de balón se aburrió de ella y la dejó. Eso pasaría en el mundo real. A ver, eh, yo tengo en cuenta lo que tenía pensado Craig para... Los Pataki, que tuvieron una relación entre medio y después de la después de la Jungle Movie tuvieron una relación. Arnold se fue, se mudó y quedó ahí como en la nada. Y después, obviamente, seguro el futuro los vuelve a juntar y se casan. Y después, capaz que se divorcian de vuelta. Como pasan la vida real, algo parecido. Puede ser. Yo sí, más o menos lo mismo que vos, salvo por el hecho de que no tomo en mi mente de que Jungle Movie no es canónico, no pasó. Simplemente no se mudó con sus abuelos y se a sus padres, y no supimos más nada de él. Y Helga sigue tratando de sobrellevar esta pérdida. Después soy yo el que está contra el Canon. Bueno, disculpame. Yo no discuto que la película de acero sea Canon. Yo digo que en mi imaginario la ignoro. Sí, bueno. Te concedo esta. Porque tengo que leer acá a Lucas García que nos dice. Que es mucho más mala, Helga, dice durante el episodio de, del bioexperimento, que tiene razón. Dice que el final fue un poco forzado, eh, pero eh, estuvo bien. Sí, qué sé yo. No, a mí no me gusta ese capítulo en realidad. No, 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 no le voy a conceder esto. <laughs> no, el final para mí está bien. Lo que está mal planteado para mí es eh, cómo pasa dentro. Ahí, ahí adentro todo el tema. Lo, lo que ya mencionábamos, el hecho de que Helga sea tan alienígena, tan, tan nada que ver a su personaje. Bueno, el señor Bolainas nos dice: ya que mencionan a Pavlov, referencia de la, de la psicología conductista, acá hay alguien que aparece, aparentemente nos puede explicar las dudas que teníamos en el capítulo anterior con respecto a la psicología. Dice: Existe un dato curioso respecto a la caricatura de los 90. Pinky y Cerebro, en su piloto de Animaniacs, son las mascotas de este hombre. De hecho, el programa se llama Los ratones de Pablo. <laughs> Gran dato. Gran dato. La intro de Pinky y Cerebro creo que decía algo así como que ellos eran experimentos de laboratorio y por eso Cerebro es inteligente. Um, a ver, de laboratorio son. El mundo conquista, dan. ¿Y cuando sale el sol? Bueno, algo así <laughs> ¿No te acuerdas con Pinky, Elvira y Cerebro? Ah, sí, <laughs> me acuerdo también, <laughs> ese chiste era muy bueno um, Voy a leer acá a Juandi, que nos dice que de la semana pasada Prefiere Amigos de Medio Tiempo también, creo que ganó eh, Amigos de Medio Tiempo No sé cómo le fue en la cuenta en Instagram Pero dice que tiene mucho desarrollo y poca intro y poca resolución eh, también le daba terror las escenas del la abuelo zombie, muchos traumas. Sirvió mucho de clickbait, vamos a decir la verdad. Este, y nada, un saludo para Juan. Eh, la miniatura del abuelo zombie la tenemos de antes de acá el podcast, inclusive. <laughs> sí, 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 ya la tenía pensado hace rato. Eso. Un, tenemos un último comentario de Carlita que nos dice, hola chicos, tanto tiempo, me había atrasado con los podcasts y hoy me maratoneé los últimos cuatro seguidos. Fue una experiencia maravillosa, el podcast está cada vez mejor, las trillas de data y las columnas sobre las otras series muy interesantes. Abrazos para ambos. Un abrazo para vos, Carlita. Gracias, Muchas Carlita. gracias por escuchar. Nos cuesta creer que alguien maratone algo nuestro. Muy bueno, muy bueno. Eh, un saludo para Carlita, obviamente, y para todos los que comentan. Y queremos decirles que si quieren aparecer en esta sección... Eh, lo único que tienen que hacer es comentar el último podcast y lo leemos en el siguiente programa. Ahora sí, eh, vamos a pasar a la columna inicial de este especial navideño, ¿no? Ok, damos inicio al bloque inicial de esta semana, el cual va a ser un poquito más debatido, porque vamos a recordar algunos de los especiales navideños de los Nicktoons, ya sea, bueno, especiales navideños o capítulos con temática navideña. Eh, sí, 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 vamos a recordar. A ver, eh, ¿cuántos esp especiales? Cinco elegimos. Elegimos cinco especiales, los vimos. Y como que vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno. A ver qué es lo más destacado, qué nos acordamos. Compararlos también. Vamos, vamos a hacer una pequeña charla navideña. Mientras vemos la nieve caer por la ventana, ¿no? Yo la estoy viendo vos. Sí, sí, la estoy viendo. De hecho, vengo de afuera. De hacer un ángel de nieve y <laughs> estoy todo sucio y húmedo. Voy a tomar un poco de sidra para que <laughs> ¿Con cuál quieres arrancar? ¿Con cuál quieres abrir? Vamos a hablar del más flojito que me parece que coincidimos los dos. El de los Tomberries, ¿no? El de los Tomberries, exactamente. Se encuentra, si lo quieren ver, en la segunda temporada. Es el capítulo 21 de la segunda temporada. El capítulo es... ¿Dónde están? ¿Qué ubicación es? Eh... Tanzania. Lo... Sí, están en una... En una costa de África, en Namibia, en el desierto de Namibia. Están en una... Ya en parte siendo único y diferente la especie de Stoneberry, porque no están ni en una ciudad nevada, no hay nieve, está todo, todo, todo lo contrario, no un desierto en el medio de África. Sí, sí, sí. No están los personajes con su diseño de ropa invernal, como en la mayoría de, de los dibujos animados, cuando toca hablar de Navidad. Un capítulo que básicamente lo que pasa es que ellos, bueno, están en víspera de Navidad la familia Tomberry van a planear una cena y un intercambio de regalos porque a Nigel, la abuela de, la, de las niñas les, les envió un par de regalos entre ellos un, un pavo y Nigel está emocionada por cocinar ese pavo la madre está emocionada por decorar la casa rodante con motivos navideños y entre Elisa y la niña Crunch Ahorraron para comprarle un accesorio a sus padres de regalo para los dos, un calentador de cámara. Cosa que no estoy seguro si existe o existió en algún momento. Un estuche, sí, para que no se moje la cámara o algo así. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el conflicto? Que quieren, quieren tener una Navidad, una noche de Navidad especial, una noche tradicional, no especial. Y Elisa termina sacrificando todo eso que tienen para hacer eh, para conformar esa Navidad tradicional. Lo termina sacrificando Elisa para salvar animales. Ya salva, por ejemplo, los huevos de un de una avestruz que se están por congelar, lo salva con el estuche de la cámara y lo termina perdiendo. Eh, salva una... A una cebra que la acosaban, creo que unas hienas, eh, unos coyotes, chacales. no me acuerdo. Chacales, chacales. En medio de la noche ella le, le regala las luces navideñas con las que la madre estaba decorando la casa para, que, para ahuyentar a los chacales. Y por último termina sacrificando toda la cena para salvar a... Darwin a su, a su mono de, de un león que apareció ahí de la nada, hambriento. O sea que tira toda la cena para que el león se llene y los deje, los deje en paz. Y se va el león tranca. Le dice, gracias, solo tenía hambre. Y cuando vuelven toda la familia, eh, está todo hecho un desastre y no tienen nada. Eh, Elisa se siente muy culpable, ¿no? Y como lo soluciona, bueno, organiza con todos los animales que ayudó una suerte de orquesta para que la vean los padres. O onda lleva a los padres y a al hermano con todos los animales y se ponen a cantar o a, a rugir, o los, los ruidos que hagan de animales, un villancico. <laughs> Me siento tan estúpido diciéndolo. Y aparte, como muy rebuscado, porque termina el león y todas las cebras, todos la, lo, los ñanduses y los elefantes, que es lo que estaban tratando de grabar los padres, este los, los juntas todos. Y ves el león cantando un villancico con una cebra, decís. ¿qué, ¿Qué pasó acá? A ver, a ver qué pasó. <laughs> a ver, a ver qué pasó. Hace dos segundos te quería morfar a un mono, hijo de puta. <risa> <risa> eh, no. eh, bueno, nada. No, eh, este capítulo tiene muchas de las críticas que hice en su momento de la serie de The No es un episodio muy tradicional, tampoco de Navidad. Ya, como te dije, busca ser único y especial por ponerlo en otra locación, pero no lo, ha, no lo, no lo, no lo lleva a cabo bien. Este, más hay escenas que son muy están muy mal animadas o muy tontamente desarrolladas qué decís? cómo este león no se está comiendo al mono de una y está dando vueltas ahí para, para comérselo no 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 es muy, ni siquiera muy entretenido por momentos dejaba de mirarlo sí es un poco aburrido en general eh, pasemos a otro si te parece a ver dale podemos hablar de, del especial de, de roco el roco eh, titulado eh, la Navidad Moderna de Rocco. Mm, original. Eh, es bonito. Sí, sí, sí. Eh, tiene tópicos que esperás de un especial de Navidad. Y, y es genial, por, ya por decir, porque Rocco es una sátira de, la, de una vida moderna. Y todo eso se ve durante el capítulo. El consumismo, que todos están más in, pensando en vender y, y este, comprar que, que en lo que en realidad importa, que es estar todos juntos y disfrutar un momento. Eh, con, con tus seres queridos. Pero, ¿cómo, ¿cómo era más o menos la historia? La onda era básicamente que, bueno, Rocco tiene toda su familia en Australia, por ser un Wallaby, y aparentemente teme pasar la Navidad solo, por lo que organiza una pequeña reunión, en sus términos, planea Invitar, a Jeffrey y a Philbird, en paralelo que eh, se mudan unos vecinos nuevos. Rocco organiza esta reunión Heffer termina invitando a toda su familia De lobos Filworth invita a su No sé si es mujer o esposa a esta altura Pero bueno, es la, la doctora Hutchinson Y ella a su vez después invita a todo el pueblo A todo sí, sí, sí. Por lo que se convirtió en una gran fiesta Lo de Rocco Después está el, el señor Cabeza Grande Medio que ocupando el rol de Grinch sí. Que odia la Navidad Odia a Rocco Y también está enojado porque no lo invitaron a él que en realidad es mentira, después lo que invita a toda la ciudad entre ellos a él. Hay una historia paralela que también es que no nieva nunca en Nota aún para Navidad. Siempre, hace años que no, que no nieva para Navidad. Como que le hace falta el espíritu ese al, al pueblo, digamos. Y está representado por una nube que como que tiene este estreñimiento y no puede, no puede cagar, vamos a decirlo, que sería la nieve lo que caga. Está muy bueno eso. Esa representación que hace. Es verdad, es verdad. Después vemos un momento que toma un par de cosas como para el estreñimiento. Sí, eh, sí. Bueno, eh, también que Rojo termina conociendo a la familia de gente que, que se mudó en frente suyo, que son gnomos, gnomos navideños, y los termina invitando. Y bueno, Cabeza Grande no solo odia la Navidad, no, so no solamente odia a Rocco, sino que también odia a los duendes. Así que inventa que tienen pie de atletas una peligrosa enfermedad para que eh, todos se esparzan el rumor ese y nadie vaya a la fiesta de Rocco. Cosa que termina logrando porque hmm. eh, nadie va a la fiesta de Rocco. Me encanta cómo se corre el rumor por... tan rápido como se corrió la invitación a la fiesta. Sí, sí. El rumor también corrió muy rápido. Eh, eso también es como una crítica ahí también a, a los pueblos chicos de cómo corren. Toda la información... Y más... Este... Con lo del teléfono... Sí... A tal punto que incluso... O sea... El rumor le llegó a los mismos duendes... Los mismos duendes no entendieron... Que estaban hablando de ellos... Y tampoco <laughs> querían ir... Sí... Sí... Por miedo a contagiarse... <risa> COVID... <risa> <risa> sí... Era COVID... Es como hoy día... Queremos... Quieres hacer un asado... El vecino rencoroso... Agárrate denuncia... Sí... Eh, Olvídate... Olvídate... Algo parecido... Pero había un duende en particular... Este... Tiago... Que... Que sí quería ir a la fiesta y que era el que Rocco se había encontrado en el principio del episodio. Que era el como el que lo llevó a la casa y le presentó a toda la familia. Y ese es el duende que va a la fiesta con Rocco, se queda con él, y al final termina haciendo que nieve, y que al otro día, en Navidad, eh, toda la ciudad esté conmocionada porque en la casa de Rocco nevó. Este, y todos le piden perdón por no haber ido a la fiesta. Porque pensaron que el rumor era cierto. Y terminan todos de fiesta no de Roco y se recupera el espíritu de la Navidad, ¿no? Hasta el señor Cabeza Grande existe. Sí, porque el duende amigo de Rocco le trae la invitación que se había perdido genuinamente en, en el correo. Es divertido, es muy divertido de ver. Si lo quieren ver, es numéricamente, es, es, es el sexto capítulo de la segunda temporada. Sí, sí, es muy entretenido y es, es un episodio de Rocco. O sea, eh, no podés esperar menos. Es genial. Después tenemos uno de los tantos capítulos que tiene, de los capítulos que tiene Rugrats de Navidad y bueno, también tiene de Hanukkah, eh, llamado La Experiencia de Santa Claus, ¿Que, ¿de qué va, Efraín? A ver, hay varias subtramas en este episodio, pero la principal es Angélica teniendo el miedo de que Santa Claus no le dé no su regalo por su mal comportamiento, básicamente. Eh, a ver, este, al principio del capítulo van al centro comercial y Angélica descubre que Santa es falso y qué sé yo. Y cuando están en la casa, me encanta esto porque está Philly y Lily por un, eh, Philly por un lado, Lily por el otro, se quieren dar regalos mutuamente y ella los termina estafando, algo así. Y bueno, y después el abuelo a todo esto viene y le cuenta la historia de Santa Claus y dice que a los niños malos eh, Santa les deja carbón. Entonces, Angélica, <laughs> como eh, piensa en los regalos, este, tiene miedo de que a ella le dejen... Exactamente que lo nada. que dice la historia. Cada claro, quedarse sin nada. Y se siente culpable y después quiere remendarlo durante le, la segunda parte del episodio. Sí, porque este es como que es parte 1 y parte 2. Ah, sí, tienes razón. Eh, o sea, casi todos son especiales de 22 minutos, digamos. Como que conforman dos episodios juntos. Por bueno, eso son especiales. Menos de la Stoneberry porque de eso, eso duran todo 20 minutos. Así claro. Que, si no es muy eh, y las otras subtramas, bueno. Eh, estaban los adultos que querían festejar la Navidad de una forma especial y alquilaron una cabaña en las afueras. Y después estaba una de Tommy y Carlito, ¿no? Tommy Carlitos, que Carlitos le dice a Tommy que Santa Claus es peligroso porque es un hombre extraño que entra de su casa. <laughs> eh, y me encanta la, la, la definición de Tommy. Pero Carlitos, eh, Santa Claus es alguien chistoso, gordito y amable. <laughs> ah, sí, es <laughs> Y bueno, eh, o sea, lo que quiere demostrar Tommy es que, eh, demostrarle a Carlitos que no es tan así como piensa. Y hay otra subtrama también en los adultos, aparte de la de la cabaña, que es Julio queriendo sorprender a los niños con un Santa Claus este, actuado, que en un, por un momento quiere serlo Carlos, el padre de Carlitos quiere ser el Santa Claus, pero Julio lo quiere alquilar, lo quiere pagar. Lo intentan, inclusive. Claro, lo intentan. En casi al final del capítulo, este, Carlos lo intenta y cae en una trampa de Tommy. Que <laughs> es lo que me parece medio. <laughs> medio no verídico, pero bueno. Surrealista. So Surrealista, so sí. Todos piensan que llegó Papá Noel. Se despiertan todos a las 5 de la mañana. Los bebés, todos los adultos están todos despiertos. Se ve que estaban todos esperando el regalo. Bueno, al final, todos terminan descubriendo que es Carlos disfrazado. Carlitos lo abraza. Y viene, llega Papá Noel de verdad. De verdad, entre comillas. Eh, le deja todos regalos y se va hasta Angélica le da el regalo o sea Angélica tanto que se había arrepentido recibió su regalo al final no no recibió carbón no o sea le dijo le dijo básicamente esto. como que la intención es lo que cuenta eh, lo que valora Santa Claus es que Angélica intentó eh, remendar todo lo malo que hizo por eso le le dio el regalo eh, <laughs> y le, en realidad son muchas historias mezcladas que quedan cortas todas a mí me parece que quedan medias cortas todas pero al final lo remienda todo que lo dejamos para que lo vean ustedes. Es el capítulo 14 también. Ah, tema. No lo vas a contar, sos un hijo. De... No, 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 que lo vean, que lo vean. Que lo vean y que después... Nos bueno, cuenten. bueno. Eh, ¿Qué más queda? Eh, el de los castores. El de los castores cascarrabios. De los castores cascarrabios que en realidad no es una No, no, no. De Navidad. Eh, es un capítulo con temática navideña y habla más de los regalos. <laughs> eh, es graciosísimo, porque es graciosísimo. Eh, no sé si lo mencionamos en el vecino Nicktoons, Básicamente, Norbert recibe un regalo que es un tren a escala. Que de a escala no tiene nada porque es oh, un tren sí. enorme que pasa por, por toda la casa. Y da que recibe solamente un, un arbolito de que se cuelga en el auto. Un arbolito. Los que se cuelga en el auto. Sí, sí, sí. Te, tengo que decir que todos que hicimos esos trenes de Norbert, yo los quería con toda mi alma, no ese juego de tren. Era increíble. Sí, <laughs> Y todo el capítulo es Daggett queriendo cagarle el tren a, a Norbert de alguna forma Sí, eh, lo, lo pusimos porque básicamente es, eh, no es un episodio navideño No está pensado como un especial de Navidad Es más, es un capítulo de 10 minutos dentro de la serie eh, Pero como de, es como la Navidad de los Castores Porque ellos festejan el Día del Árbol Y que Daggett dice la Navidad de los Castores este Y esperamos al, al Santa Claus guardabosque o, o sea, todo, todo en forma de castores, digamos Adaptado a los castores, la Navidad pero no es un especial de Navidad, sí. Hecho y derecho. Es buenísimo. El gran giro final es que da que termine logrando destruir el tren de, de Norbert. Se siente mal y después le dice, bueno, puedes quedarte con mi regalo. Pero llega el cartero y le dice, perdón, antes dejé el pino, no, porque todo lo otro es muy grande. Acá está tu verdadero regalo. Y resulta que era una 4x4 sí, gigante. Un monster truck sí, sí. en realidad. <laughs> claro, ese <laughs> era como, la, como el botón para prenderlo o algo así, no sé. No, o sea, eh, le regalaron un monster truck. Que venía con ah. un aromatizante y le dijeron: Bueno, Toma, te, te dejamos primero el aromatizante. Claro, claro, claro. Sí, es muy gracioso ese episodio. Eh, este... Y aparte, es de los primeros. De... Es el tercero, oh, está tercero en la primera temporada de Los Castores de los Es como la primera Navidad sin los padres, digamos. <laughs> Pero le siguen mandando regalos. Bueno, este es uno que yo no recuerdo mucho: el El de Sim. Eh, Y el de Sim es, es especial también porque es. Eh, recordemos Invasor Sim, no hemos hablado todavía de Vecinos nictons de Invasor Sim, vamos a hablar en el futuro obviamente, pero bueno, tenemos que Invasor Sim tuvo dos temporadas y la segunda fue cortada por su cancelación. A lo que le dijeron al creador, que era John M. vázquez le dijeron, mira, te vamos a cancelar la serie, elegí un último capítulo para hacer, hace ese y cortamos ahí. Y dijo, a ver, bueno, vamos a hacer un especial de Navidad, ya fue. Y lo tituló La Navidad más horrible de todas. <laughs> Un título bien a lo Sim. Un oh, muy buen título. Un genial título. Y tiene todo, tiene un humor. El humor de Sim es todo genial, es todo muy bueno. Y el plot es más o menos este. Mirá. Eh, sim eh, quiere conseguir dinero, ve que todos le dan su dinero a, a los hombres vestidos como un hombre gordo <laughs> vestido rojo. Y dice, ¿quién carajo es ese? Eh, descubre que es Santa Claus. Y entonces, ¿qué hace? S Secuestra a varios Santa Claus y les roba información y hace un traje que absorbe toda la, la data que tienen todos los Santa Claus, y se crea un traje de Santa Claus. <laughs> Dije Santa Claus como cinco veces, pero bueno, hace un traje de Santa Claus que él se mete dentro de ese traje, y con ese traje planea conquistar a todas las personas, porque todas las personas aman. Dice, soy todo lo que los humanos quieren, un gordo que, que trae regalos, dice. <laughs> y, y entonces él se, se presenta como el Santa, la vuelta de Santa, porque era como que Santa había desaparecido de la humanidad. Y él vuelve como un santa Como este, la redención de santa Y convoca a todos en un estadio Y todos lo admiran Y es, es como un dictador Pero qué pasa Este traje Se empieza a apoderar de él de a poco Como si fuera el simbionte Como si fuera el simbionte en Venom En el hombre del año Se empieza a apoderar de él Y empieza a hacerlo bueno y cariñoso este Porque cada vez que escucha algo sobre Navidad Que los niños lo abrazan o que lo tratan bien El traje se lo se apodera de él Y trata de, de, de abrazar a todos Y... Y festejar la Navidad. Eh, en paralelo, está la historia de Div. Que ya sabemos, Div estaba con la nave de Tac. Ve que Sim trata de conquistar el mundo. Obviamente lo va a querer detener. Sim lo captura. Y va a gas al rescate, como siempre. Y nada, terminan peleando con, con el traje. Deep contra el traje. Sim ayuda a Div, se unen para pelear contra el traje, lo libera. Todo esto con la humanidad presenciando la batalla. Entre un Santa gigante monstruoso contra un robot. Eh, manejado por Deep Y Deep termina ganando, libera a la humanidad Y la humanidad dice, hey, ese niño destruyó a Santa Y los termina cagando a palo <risa> <risa> Y a todo esto Es lo que pasaba siempre sí, sí. A todo esto, esta, es una historia es Todo esto contada en el futuro Por un robot este Hombre de nieve, a unos nenitos y cuando termina de contar la historia dice ¿Y Santa? ¿Qué pasa con Santa? No, Santa no murió, Santa está en el espacio Y vuelve todas las navidades para tratar de apoderarse de la humanidad nuevamente Y por eso vivimos en este domo Y toda la humanidad vive como en un... En un domo espacial Y Santa es un monstruo gigante que regresa del espacio E intenta comerse la tierra Y así termina Sim Ay Dios, hay tanto odio por la humanidad en ese juego animado, boludo <laughs> Tanto odio por la humanidad Eh... Espero haber hecho un resumen digno, pero es genial. ¿eh? No se puede resumir, hay que verlo. Tienen que verlo. Es el último episodio de Sim. As lamentablemente así terminó una de las grandes series de Nick que podemos decir que, qué sé yo, ya vamos a hablar de Sim. Vean el especial y disfrútenlo. Hay todo, hay todo un detrás de Sim que es muy impresionante. Creo que podemos cerrar el bloque navideño acá o no. Claro, acá terminan los cinco especiales navideños de Nick que el Odeon, que elegimos para este hacer la previa para el más importante de todos para el más polenta si sí, tengo que decir algo eh, todos quedan muy muy chicos frente a este al que al que vamos a analizar en profundidad a continuación muy sí, chicos sí 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 la verdad que eh, antes también quería decirte que no, no no recordaba mucho ningún especial de navidad me costó un montón recordarlos eh, fue como verlos todos por primera vez Menos el de Sim que lo tenía más o menos presente, pero fue como verlos todos por primera vez. No sé si te pasó a vos. Sí, en su gran mayoría sí. Hacía muchos años que no veía muchos de estos capítulos. Bien, vamos a comenzar con el especial de Navidad de Oje Arnold. Comentame, Frank, quién escribió este capítulo, quiénes son los involucrados. Bueno, eh, va a ser lindo contar esta historia. Primero. El episodio se llama La Navidad de Arnold, en latino. Arnold's Christmas, en el idioma original, obviamente. Es literalmente lo mismo. Eh, y este episodio se estrenó 10 días, casi, sí, casi más de 10 días antes. Dos semanas antes de Navidad. El 11 de diciembre de 1996, ¿qué 14 días. Sí, sí, dos semanas. Sí. Uh -huh. Así que bastante adelantadito. Capaz que después lo retransmitieron en un especial el 25. Seguramente, seguramente lo volvieron a pasar eh, el 25 del mismo año. Pero bueno, eh, el episodio está escrito por el viejo Steve Bixton. Aunque debemos decir que la historia está como acreditado, está Craig Battle y Joe and here, como co-creadores de la historia. En realidad todo lo escribió Bixen. Hay una historia bastante... Mmm, bastante particular con este episodio que está buena contarla y la voy a contar obviamente para que sepamos resulta te acuerdan que te acordás que habíamos dicho que anzolabegir se fue del show ya para antes de que terminara la primera temporada o sea, se fue por diferencias creativas porque el show iba para un lado que él no le parecía y porque se sentía que no estaba dando lo mejor de sí que lo vimos en algunos capítulos te acordás bueno antes de que él se vaya cuando ya vieron que era irremediable su partida del show visten lo invita a Anzolavigir a un restaurante chino. Imagínate hay una noche en Los Ángeles, un restaurante chino, están por cenar, piden la cena, y Bixten le dice a Anzolavigir, escúchame Joe, antes de que te vayas me tenés que ayudar con el episodio de Navidad, porque tengo esta idea, pero no sé, no se me ocurre nada, tengo la idea de esto del, del Santa Secreto, y no sé cómo, cómo desarrollarlo, ¿entendés? Y Anzolavigir recordó que él tenía otra idea. Que era un episodio sobre Vietnam. Sobre el pasado del señor Hume. Entonces, Anzola, Vig Papa, Anzola Vigier le dice. Jugado. Sí, y si mezclas esa historia que de Vietnam que querés contar, que no podía contarla en ningún episodio, hasta ahora no había podido hacer ese episodio. Más que nada por. Este, porque no, no se daba, no se daba la idea bien, no sé. Y aparte por, también por, por Nickelodeon. Entonces le dice, escúchame, haz esto. Mezcla eso del Santa con esto de. De la hija perdida del señor Hyun, que de, tenías la idea, y, y hacelo. Y Bixten dice que se, cuando, le, cuando le dijo eso a Anzolabi le brillaban los ojos, dijo, ah, claro, es por ahí. Y, y le dijo, pero ¿me lo van a dejar hacer a este episodio? Me lo, o sea, ¿cómo voy a hacer para que me dejen hacer el episodio con cosas de Vietnam? Y dice Anzolabi todo esto lo cuenta Joe Anzolabi y dice, mira, si te lo dejan hacer, vas a hacer el primer show de dibujos animados y quizás el único que toque este tema en un especial de Navidad encima. Vietnam. Imagínate que Vietnam era más o menos reciente. Hacía 20 años que había sido lo de Vietnam. 30. Este, recién en ese momento estaban empezando a salir más cosas sobre Vietnam, películas. Si bien había estado películas como Apocalipsis Now a finales de los 70 eh, o Rambo los 80, qué sé yo, en los 90 empezaban a, a, este, a ser más explícitas. Las referencias a Vietnam. Sobre todo porque a los gringos les gusta retocar un poquito para quedar bien. Sí, ahí. sí, sí, más oh, vale. Esta no es la excepción tampoco. No, obvio, obvio. Y bueno, como te decía, Vixen se dijo, ¿cómo me van a hacer pasar este este episodio? Y bueno, hablan con Craig, le cuentan la idea, Craig que le gusta, la hacen. Anselo Vigil se va. Viksten hace la historia. Y acá hay una anécdota que cuenta Viksten, que le contó a Jonah la Vigir, que es media rara porque Craig la desmiente, que dicen que el episodio ya estaba terminado, con la escena de Vietnam y todo, estaba como en plena producción ya el episodio. Y dice que ahí recién Nickelodeon se enteró de lo de, lo de Vietnam y todo el flashback que vamos a ver. Y dice que le dieron el episodio a, a la ejecutiva, se lo mostró al hijo la ejecutiva supuestamente, y el hijo como que le chocó lo de Vietnam y le gustó y le dio el ok la, la ejecutiva eso es lo que cuenta Vixen dice como que Vixen era como medio versero también viste como que contaba las historias como a la parecía mm. y Craig dice eso es imposible porque ellos lo ven antes de que nosotros lo produzcamos no, no, no podríamos haber producido todo un episodio sabiendo que ni que no podía tirar a la basura y entonces quedó ahí claro, aparte el laburo que eh, porque ya lo tenían como en cómo es que se dice en animatrix o algo así que, como lo lo previo a la animación entonces Craig lo desmiente y quedó ahí como el mito de ese episodio a ver qué pasó en realidad. Después cuando vayamos por, eh, a través del episodio voy a contar otras cositas. Pero básicamente esa es la historia de este episodio. Que fue un muy jugado en su época. Ya vamos a ver también por qué. Eh, así que ¿cómo empieza el episodio, Tiago? El episodio ya tiene un aire muy diferenciado de, de los demás. No hay intro, solamente las letras de los créditos iniciales, el título de, del show. Y una secuencia de distintos planos eh, de la ciudad en principio. Planos reciclados, vamos a decirlo. Los primeros no. Los primeros son de la, una torre de reloj, del centro comercial, todo durante la nieve, del, del subway. Eh, después, cuando amanece, cuando empiezan la secuencia de ahí, sí arrancan los planos. Todos reciclados de capítulo de nieve, ¿se acuerdan? El episodio 6 de esta temporada. Y cuando cada, cada tanto aprovechaban para reciclar en Arnold, vamos a decir la verdad. Es más, está aquella escena del capítulo de nieve donde Yushin se sube a la montañita para deslizarse en su trineo. Está esa pequeña escena sin la conclusión de donde se estrella. Claro. Como parte sí, de la Sí, hasta secuencia. está Oscar con Susie patinando. Está el, el muñeco de nieve de, en forma de Arnold que había hecho Helga. Pero también tiene. Las escenas que no son recicladas se ven como un toque hecho medio especial. Eh, los fondos se ven bastante bonitos, hay que decirlo. Y eh, entonces todo comienza con eh, el día antes de Navidad, ¿no? Eh, el 24 todos los chicos salen de la escuela, porque obviamente el otro día ya es feriado y pueden divertirse y andar por ahí. Sí, comenzamos con Phoebe y Helga, que van por la calle, donde Phoebe está emocionada por la Navidad, está emocionada por, por lo que conlleva la, fest la festividad, digamos, lo de compartir y dar alegría y amor. Y Helga dice que lo importante en realidad es lo material, tener regalos, caros y lo sí, que Sí, es como que comparten sus visiones de la Navidad, vemos ahí con, un poco, contrastan. Y lo que más le importa a Helga, sobre todo, son las botas de nieve. Y unas en particular. Sí, corre a ver que están exhibiéndose en un, en un escaparate, digamos, están todas las pibitas. Y ahí ven las botas de nieve que, que quiere Helga. Que son las... se llaman las botas para nieve de Nancy Spumoni, ¿puede ser? Ya vamos a ver quién es Nancy Spumoni después en la trivia. Ah, bueno, bueno, es, estoy ansioso para eso. Bueno, y mientras Helga mira eh, las botas deseándolas, aparece Ronda diciéndole buena suerte, Helga. Están agotadísimas, ya no se consiguen. Un dato de vital importancia para la trama ese que da, que da Ronda. Sí, sí, sí. O sea, ronda. aparece Ronda dos segundos, pero es importante, es importante. <laughs> Aporta, digamos. Es más de lo que hicieron muchos acá. Y nada, ronda de Helga le estuvo diciendo que, que las va a tener igual. Y ahora vamos con los protagonistas, Arnold y Gerald, eh, que salen de comprar. De hacer las compras navideñas. <laughs> que básicamente Gerald compró, le compró corbatas a todos los familiares. <laughs> Hasta Timberly le, le compró una corbata. <laughs> y Arnold le dice: ¿Cómo le vas a comprar a tu hermana una corbata? Y bueno, dice. <laughs> y bueno, y Arnold le dice que el espíritu navideño es. Este, le da su visión eh, de la Navidad, que es como que, qué sé yo, regalarle algo que quiere. Y bueno, Gerard lo repiensa y dice: se, se va. Y Arno le dice: ¿Dónde va A devolver tu obsequio. <laughs> Porque le iba a regalar una corbata también. Le iba a regalar una corbata. Más que nada tener la intención de regalarle a alguien. Si vos le regalás algo de, pa, para cumplir, es como que no estás realmente siendo honesto. Claro, como que no te mataste, no pensaste, no. Ni siquiera te interesa lo que al otro, el otro quisiera tener, ¿no? Es como que. Sí, a cualquiera, como tu tía, que te regalaba un par de calzoncillos cuando eras chico, un par de medias y chata. Hoy en día me encantaría que me un sí, par de calzoncillos. Sí, hoy en día, oh, obvio, pero cuando me lo dan de chico la concha de la lora, tía. O que te regalaban un perfume paco. Fulvito. <laughs> Ojo, yo también, hoy en día, si me regalan un perfume paco, no me ofendo. Prefiero eso antes que usar Axe. No, es, es, sale un huevo comprar un perfume, boludo. Un perfume. Sale un huevo comprar un huevo, perfume. Y, y lo que te digo, prefiero usar eso que usar Axe. Olvídate, olvídate, olvídate. Eh, regresando a nuestros flashbacks, de nuestros traumas infantiles con la Navidad. <laughs> eh, acá es cuando se cruza Helga con Arnold, ¿no? Se cruzan en la calle y lo ve, como suele pasar. Y acá empieza Helga a flashar con Arnold. Bla. A hacer su soliloquio tradicional, ¿no? Y acá desaparece Phoebe también. Desaparece Phoebe y no la vemos más. No, no. Pero también se plantea una meta que será su meta en este capítulo. Que es eh, regalarle algo a Arnold. Claro. Eh, regalarle algo importante a Arnold. Así es. Bueno, y esta escena es cortada por un descubrimiento asombroso para mí. A ver. Que es que el señor Grimm tiene un camión sí, propio. Sí, sí. Así que mal no le va. <laughs> Lo tacho de la trivia. <laughs> Perdón, te lo reines, perdón. No, no, no importa. Es, es que es muy bueno ver la cara en el camión. Sí, es muy gracioso. Pasa por la calle el, un camión que, que embarra a Helga. Una escena bastante clásica, pero lo curioso era que es un camión que tiene la cara del señor Green y que dice: Señor, carnicería, Mr. Green. Se ve que. Me alegro que le vaya bien. Andaba bien en los 90 le, con el menemismo. <laughs> Podía tener <laughs> camiones propios. Atender la carnicería un mes y te compré un camión. Sí. Bueno, después de, de acá de la transición del camión, vemos a Mr. Hume, al señor Hume, este personaje que. A ver, vamos a repasar un poquito cómo viene el Mr. Hume en la serie, porque ya hemos tenido episodios dedicados a casi todos los, los habitantes de la Casa de huéspedes. Tuvimos episodio de Oscar y Susie, tuvimos episodio de Ernie. Hasta el señor Smith tuvo un episodio. De Lana. Ah, no, 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 pero, lana, no, lana. pero. <laughs> pudimos haber pudimos tenido un episodio de Lana encima pero de Mr. Hume no no hay, lo único que sabemos es que quedó rechanta en el episodio viene de visita, te acordás que lo presentan muy mal, fue como una presentación muy extraña que no tiene nada que ver con él, sí, pero incluso en sus pequeñas posteriores apariciones contradecían esta presentación, porque ya lo mostraban como alguien sensible, sí, ¿te acordás en el por ejemplo en, vamos a ver en, en, en Asaltado? Aparece ahí como un huésped más que opina si era un chico Preocupado, preocupado por Arman. Arman. Después lo vemos en el terreno baldío corriendo y gritando: ¡a jugar, a jugar! Eh, y no. Lo que te digo, estaba Flanders. Claro, sí, sí, sí. Es como que. <laughs> nada, no. No pinchaba ni cortaba, no hacía nada el señor Hume. Eh, y creo que no, ninguna aparición más, ¿no? Eh, ahora que recuerde, no. Y acá es como que, bueno, por fin le damos un trasfondo al señor Hume. ¿Y qué trasfondo? La concha de la lora. Eh, primero lo vemos entrar a la casa, primero antes que nada, y tiene un flashback así como que escucha una voz que le dice papá. Acá ya nos dan un indicio de qué va a pasar, por dónde viene la cosa, pero es un diminuto, es un segundo, ¿no? Sí, sí, insospechable sin el resto del desarrollo. Eh, sí, y llega a la casa de huéspedes y están todos jugando al, al Santa Secreto. Sí, o, o si quieren una versión argentina, sería algo así como el amigo imaginario, le decimos acá. Decimos acá? Eh, al amigo invisible, ¿no? <laughs> Creo que es Casi así, no. seguro que no tengo idea. <laughs> yo nunca lo hice, la verdad. Es muy de trabajo de oficina. Sí, sí, de verdad. ¿Sabés dónde lo hacían también? En, en el jardín de niños, me acuerdo, las madres entre sí, me acuerdo que lo hacían. Por lo menos a donde yo fui. No, yo creo que nunca. Es una forma muy piola de, como en grupo, ahorrar plata. Sí, sí, sí. En vez de, que, en vez de vos tenés que regalarle a todos y si todos se tengan que regalar a todos, bueno regalas a uno solo y que es justo el que te tocó. Y listo. Olvídate. Y siempre querés que te toque el más platudo. El que te que da regalos piola. Y acá resulta que en esta escena a todos le tocó Oscar. Porque Oscar puso su nombre en todos los papeles. Hijo de su madre que es Oscar. Eh, bueno, después Oscar dice: fue una pequeña broma navideña, qué sé yo. Y el abuelo dice: Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Y mientras. La abuela comienza a tocar el piano reparten quién va a ser el santa secreto de cada uno. Me encanta porque me, me recuerda mucho al especial de navidad eh, de Peanuts, mm. cuando la abuela empieza a tocar el ah, piano. Sí. ¿Cómo le llamaba a este personaje que tocaba el piano siempre? No me acuerdo, pero era el enamorado de Sí, <laughs> Que no le daba ni bola. <laughs> no, no le daba ni bola, estaba todo el día tocando el piano. Típico Apasionado de la, de la música, exactamente, ella era como su groupie. Y bueno, y acá, este todos tienen su, 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 su santa secreto. Y a Arnold le tocó el señor Hume para darle regalo. Y tenemos esta hermosa imagen del señor Hume junto a la chimenea con su pipa. Un hombre sencillo de suéter. Mirando la chimenea, viste, como reflexionando. Lo vemos medio triste. Ya, ya lo habíamos visto medio triste cuando entró. Y Arnold lo mira y como que no. no melancólico. Sí, melancólico. Y como que no lo conoce bien tampoco él. Nosotros no lo conocemos y él. Medio que tampoco sabe mucho sobre él. No, de Ernie podemos ver que tiene una linda amistad. A Kokoshka se ve que lo tienen que bancar por el oportunismo de Oscar. Pero al señor Hugh parece que no lo conoce uh -huh. lo suficiente. Y bueno, pasamos a una escena, no sé qué, si es a la noche, parece media tardecita. Debe oscurecer bastante temprano, allá por el hemisferio norte. Eh, están jugando Guerra de Nieve, ¿viste? Bola de Nieve, la clásica. Y Arnold le, le habla, Gerard le cuenta, le pregunta qué, qué, qué le puede regalar el señor Hyun, porque no sabe, no sabe, no lo conoce. Y Gerard le da un consejo bastante sencillo y efectivo, como suele hacer a veces, que es preguntarle, <laughs> habla con él. O darle una corbata, primero le dice. Primero le dice regalarle una corbata. <laughs> es un gran chiste. Y bueno, después le das este, es da de este buen otros. consejo que es preguntarle. Lo más sencillo que puede hacer es preguntarle. Y sí. O sea, no directamente porque alguien hace el chiste de Santa Secreta, pero sí anda y Exactamente. Por lo que, bueno, saltamos a otra escena donde está Arnold en la casa del señor Hugh. Eh, durante todo este capítulo el señor Hugh está distinto porque en cualquier otro capítulo lo vemos con su ancha sonrisa y sus ojos saltones. Y acá, aunque si bien no, es, no está triste, no se nota esa sonrisa, se ve... En un tono bastante más serio, casi turno. Hasta, hasta los tonos, del, los colores de adentro de la casa está como medio oscura también y remite un poco a eso, da esa sensación también, ¿viste? Está como la casa toda apagada. Uh -huh. Y te acordás que era media colorida la casa de tenía amarillo por todos lados. Tenía un papel de piso Sí, de lo tiene acá también, pero está como violeta, está todo apagado a las luces, me parece. Y Arnold como que, no sé, lo fue a visitar y el señor Hugh no sabe qué hacer porque... Parece que es rara la visita de Arnold. Y como que están ahí charlando, viste, los dos mirándose y, y es como muy. Es una escena como que hoy no se ve. No se ve muy seguido, ¿viste? Estaría con. Arnold estaría con el celu y. convencamos que el, el chamullo de Arnold para averiguar que regalarle no es muy. No, raro. no, no. Es inocente. Sí. Eh, bueno, le pregunta, ¿hace frío? ¿Capaz que necesita un suéter? Lo, lo que la señor Hugh dice no, <laughs> un montón de suéter. O ¿Lo, los caramelos. No sé sí, habla de los caramelos. Y. ...concluye con algo bastante sencillo... ...que Arnold le dice... ...se acerca la Navidad... ...y al señor le dice... ...sí, yo siempre me pongo triste... ...por una triste historia... ...que no podría contarte... ...bueno, verás. <laughs> y vamos a tener que escuchar la, la historia... Eh, ...que le cuenta al señor Hume... ...que la verdad que sorprende... ...y es bastante, bastante, bastante profunda... ...y nada, vamos a escucharla, crees Hace muchos años vivía en otro país... Muy lejano. Yo era un joven con una familia, una bella hija pequeña, se llamaba May. Era el hombre más afortunado del mundo. De noche, soñaba en nuestro futuro juntos, ver crecer a May e ir a la escuela, verla feliz. Pero hubo problemas en mi país. Hubo una guerra en el norte y cada día la lucha se acercaba más y más. Sabía que no era buen lugar para que mi hija creciera. No podía mantenerla a salvo. Tal vez ni siquiera habría suficiente comida. Y decidí que deberíamos tratar de salir. Tratar de buscar una vida mejor. Todos trataban de salir. Todo era confusión. De algún modo, logré escapar. La única forma de salir de la ciudad era en un helicóptero. Había demasiadas personas. Le imploré a un soldado, por favor, por favor, llévenos, ayúdenos a encontrar una nueva vida. Pero no podía. Dijo que solo había lugar para uno de nosotros. Luego, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Sabía que tenía que hacer lo mejor para mí. Sabía que si se la daba al soldado... La cuidarían bien. Le encontrarían un hogar. Y luego, en cuanto pudiera, saldría del país y la volvería a buscar. Cuando el helicóptero despegó, el soldado dijo el nombre de una ciudad. Esta ciudad. Él dijo que la traería aquí. ¿Y no la ha visto desde entonces? No. Me tomó 20 largos años poder salir de mi país, por eso vine directamente a esta ciudad. Pienso que está aquí, en alguna parte, pero no he podido encontrarla. A veces es tan difícil que casi pierdo las esperanzas, pero jamás dejo de pensar en ella, jamás dejaré de intentarlo. Daría lo que fuera por verla otra vez, por saber que es feliz. Prometí que no iba a llorar. Pero. <laughs> es fuerte. Es fuerte para. Para la época es fuerte. en la primera alusión a un hecho verídico tan violento. Y se trató de que el clima sea bastante serio. Que se, que sea, que se entienda que esto fue fuerte, digamos. Hay Aplaudir de piel la representación que se hace, ese flashback, ese, ese, esa secuencia casi de recuerdo del señor Hume, cómo está representada Vietnam con todo azul, contrastando con el fuego, con lo naranja, los soldados vistos desde lejos, no, nunca se nombra que es en Vietnam esto, dice un lejano país, no se muestra en escenas de violencia, sino que con mostrar un poco de sombras y un poco de fuego alrededor ya alcanza para crear ese clima, ¿viste? Y sobre todo hay que recalcar la actuación de Alfredo Lara, el que hace el doblaje del señor Hume. Se puso la 10 en este relato. Te hace sentirlo, ¿viste? Está muy bien actuado. Yo en lo personal eh, voy a discrepar. Y voy a decir que el relato que hacen en la versión original me rompió mucho más el corazón. No, sí. No, obviamente. Eh, hay una razón también para, para que el relato original te pegue más. Que es que cuando Craig presentó esta idea al actor eh, que hace del de señor Hume, que se llama Boan Coleman, que es un es oriundo de Vietnam. Y resulta que cuando le contaron la idea, él les contó que sufrió la misma situación. Había pasado ese momento, igual que, que el señor Hume, todo de tratar de evacuarse de sí, Vietnam. Vivió exactamente lo mismo. Sí, lo había, lo, lo, vio exactamente lo mismo. Fue una gran casualidad. Y este, eso también ayudó a que esto sea un poco más... ¿Cómo decirlo? Crudo, más orgánico. Una mejor performance, si querés, en cuanto a actuación. Es que parece irreal, boludo, como te lo cuenta. A mí sí me gustó bastante el doblaje. Destaco mucho. Creo que es de los mejores momentos que ha tenido la voz del señor Hume. Eh, que recordemos que siempre es la misma de la serie. Eh, también la música. Si vos escuchas bien de fondo, Jim Lang en la música metió un par de guitarras de Jimi Hendrix para ambientar. Viste que en la época de Vietnam se escuchaba mucho Hendrix, Woodstock, todo eso. Este, y nada, está muy bien, una de las mejores secuencias que hemos hecho, dijo Craig en, en una entrevista. Sobre todo cuando dice, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Eso, sí, esa un, parte es muy es Muy fuerte. Muy fuerte. Eh, no estoy seguro, corregime si acá me equivoco un toque, eh, si nombra la ciudad en algún momento, previo a esto, porque acá el señor Q no, dice, no, no, no. dice eh, esta ciudad, pero creo que... Que en capítulos anteriores tampoco se, se nombra la ciudad. No, creo que Hillwood nunca se nombra, me parece, ¿eh? en la serie. No me acuerdo cómo es que conocemos el nombre, creo que por carteles lo conocemos. Pero ellos nunca nombran el nombre de la ciudad. Después habría que hacer bien esa investigación. Y nada, es como que bueno, tenemos el trasfondo ya del señor Hume, eh, ese que tanto hacía falta, para que todos los, los, los de la casa tengan hay una historia que contar. Y Arnold queda ahí choqueado y descubre que le está buscando una hija. Que era la parte más importante. Eh, que no ve hace cuántos años, 20. Un poco más de 20 años, porque. Sí, 20, 20, porque dice que tardó 20 años en llegar al país y no sabemos bien cuánto hace que está viviendo en la casa de huésped. Así que es 20 años más el tiempo que esté. Sí, después te voy a tirar una teoría sobre eso. Pero bueno, Arnold, el, el regalo que. Descubre que el regalo que tiene que dar es ese: recuperar a su hija. Pero falta un día para Navidad. A lo que pasamos a una escena donde se lo cuenta Gerard. Incluso Gerard se lo dice, le dice. Eh, estás loco, Arnold. Eh, encontrar a una persona en una ciudad tan grande para víspera de la Navidad. Eh, necesita un milagro. Esta es una, una palabra bastante clave en este capítulo. Un milagro. Bastante navideña también. Le dice que estás loco como el hombre mono, lo nombran el hombre mono. Sí, es verdad. <risa> <risa> y a ver, y acá es como que. Estamos cerca de ver cómo empiezan a cambiar las visiones de la Navidad para todos los personajes. Eh, todavía no, pero bueno, Gerald se emprende con Arnold en esta búsqueda que le va a hacer cambiar un poco el panorama. Arnold le está mostrando cómo es la Navidad. Y Helga también está entrando en ese camino de buscar el significado este, implícitamente. Eh, pasamos a la escena donde está Helga buscando un regalo eh, en el shopping, donde va a ser si no. Piensa en una cometa, pero dice que es muy barato. Un ferrocarril, dice. Pero es muy juvenil para Arnold. Y se pregunta: ¿qué querría Arnold? Y ahí pasamos a una escena de Arnold, donde está con Gerald. ¿Y a dónde están? En el edificio del gobierno, dice. A ver, esto a mí me hace ruido de ahora que lo veo de más grande. Y cuando era chico ya me hacía ruido, inclusive, esta idea. Esto es antes que exista Google. Y hay un edificio del gobierno que mágicamente te va a permitir contactarte con una persona de la cual vos ni siquiera sabes el rostro. <laughs> Exacto. Sí, sí. Eh... La Oficina General de Información se llama. Sí, sí, la Oficina General de Información. Voy a seguir desarrollando esta idea más, más adelante. Ahora sigamos con el relato. Eh, bien. Entran a este el lugar donde supuestamente pueden eh, tratar de encontrar a la hija del señor Hume, que sabemos que se llama May, que tiene el apellido del señor Hume, y mucho más no sabemos, que estuvo en Vietnam hace 20 años. Y que está acá en esta ciudad. Se supone. Entran están todos de festejo. Porque ya es Nochebuena. Están todos de joda. Están en la típica Exactamente. Joda de nadie trabaja. Deben estar también con esto del Santo Invisible seguramente. Y Arnold dice, alguien tiene que estar trabajando acá. <laughs> y ven una oficina luminosa. Y dicen, ay, hay alguien. Y bueno, entran y es la oficina de un tal Mr. Bailey. señor Bailey. Que en inglés... El que hace la voz de Mr. Bailey es nada más y nada menos que Vincent Chiavelli, que era el que le hacía la voz al hombre paloma, ¿te acordás? Ah, mira. Él es prácticamente el protagonista, si se quiere, de este capítulo. Es, eh, ¿cómo es que se dice? En la teoría literaria el... es el ayudante, el, como el, el, el que hace mover la trama, el que, el, el que brinda, el que brinda los objetos que los protagonistas necesitan. Sí, sí. A ver, lo llamaríamos un plot device. Pues, en la teoría del guión, digamos, un plot device. Un plot, device. un plot device, a veces son más hechos que personajes, pero este personaje actúa como un plot device, eh, porque es el que resuelve la trama casi que de un saque si se quiere, de claro. un solo raquetazo. Eh. <laughs> Seguimos con las soluciones a la merca. <laughs> Estamos en la 90, ¿no? <laughs> Pero sí, también me refiero a otra cosa. Pero bueno, como, como digo, eso lo, lo vamos a ensayar bueno, a la medida que llegue. No sé eh. si estoy tan de acuerdo con que sea un protagonista, pero sí es una parte muy importante que hace fluir a la trama. Porque bueno, primero les va a dar esta misión a los chicos, esta misión secundaria. Si se quiere, si fuera un videojuego, esta sería una de esas misiones secundarias. GTA. Vayan y búsquenme. West. Claro, vayan y busquen estos cosas, tráemelo. Y pasamos al, al nivel que sigue. Pero no, eh, primero. Introducimos al señor eh, Bailey, que lo ven porque tiene un, un cartelito en la oficina y en, en el pecho, creo que tiene uno de esos pines identificatorios. El loco es muy malhumorado, está trabajando hasta altas horas de la noche. Obvio que va a estar para el orto porque está. La de la Navidad. Sí, está, está. O sea, le, le hicieron laburar un 24. Sí, es un hijo, son hijo de puta. Pero bueno, está hasta las pelotas. Vienen estos chicos, yo lo entiendo, vienen chicos extraños a pedirle un favor eh, de otro mundo. Y él está pensando en irse a la casa, y ni siquiera hizo las compras. Que en teoría no es como hacer en Google, che, bueno, eh, o como el buscador de, no sé, de, de Instagram o Facebook, bueno, tengo su nombre, voy a googlear a ver eh, si encuentro su cuenta, listo, ya está. No, se, se ve que conlleva un laburo encontrar a una, una persona en esa oficina. Es una tarea titánica, y más si se quiere hacer en un par de horas. A lo que el loco le dice, bueno, tu historia me conmovió, pero tengo mucho laburo, claro. lo siento. No muy educadamente, pero es lo que les dice. A lo que recibe la llamada, que bueno, eh, Arno le escucha, y es la mujer diciéndole que haga las compras. Y él le dice, sí, yo voy a hacer las compras cuando salga de acá. Y Arno lo escucha, bueno, y dice, nosotros, escúchame papu, nosotros te podemos hacer las compras, y bueno nos ayudás, ¿querés? Eh, un intercambio. Y el señor y el bailey le dice, ¿qué pensás que yo le voy a confiar? 300 pesos a un par de nenes de 9 ¿Dólares? años, de <laughs> dólares. <laughs> o, pesos, o pesos en los 90. <laughs> o, o pesos menemistas. Sí, sí, pesos menemistas, son, Podría ser tranquilamente. Y le dice, ¿vos te pensás que yo le voy a confiar 300 dólares a dos nenes de 9 años para que me hagan las compras? Y ellos le dicen, sí. Ay, bueno, dale. Cede y les da toda la lista, pero dice, traigan todo. Y cuando me refiero a todo es todo. Ahora, yo quiero descontracturar con un chiste. Llegan a hacer estos dos niños, dos ladrones y la Germo. Viendo cómo lo controla este chabón, se llegaba a enterar que perdió 300 pesos menemistas <laughs> por mandar a dos pibes reconocidos. A ver el boleo en el orto que le pegaba al señor <laughs> Babe. Pero bueno, afortunadamente no pasó porque es Arnold el ser más honesto de la historia. Sí, 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 olvídate. Aparte, que no sé qué ladrón te va a caer a tu trabajo así en, en Nochebuena. Ah, no sé, no sé, bueno. ¿El mejor ladrón del mundo? <laughs> Acá es donde de, de, llegamos a mitad de capítulo porque hay como un corte acá en, el, en nuestras versiones de DVD también. Eh, o sea, como que hace un corte y acá es la mitad de capítulo. Eh, y vamos a pasar a la segunda mitad, donde hay una secuencia... Empieza la travesía de Arnold para buscar todas las cosas de la lista. Antes vemos que Helga aún continúa buscando un regalo para, para Arnold sin muchos resultados. Eh, claro, eh, llega así buscando encuentra una patineta morada. Piensa que Arnold quiere eso. Llega justo a Stinky y le dice que Arnold tiene una igual. <laughs> y uh -huh. se da por vencida. Vemos más secuencias de Arnold y Gerald comprando todas las cosas: un walkman, ¿qué más? Un par de. Un reloj. Un reloj, una, una máquina de escribir. Que está el señor que vende sombreros eh, ahí. Yo pensé que nunca sí, malo, nunca, yo pensé que no lo veíamos más, pero sí aparece ahí. cambio de trabajo. <laughs> <laughs> un grabador, o sea, no grabador como lo que se entiende ahora, un, un aparato que usábamos para reproducir cassettes. Sí, sí. Y después volvemos con Helga. Ah, no, para los chicos dice que le faltan las botas solamente. Y justo volvemos con Helga que está con un videojuego. ¿Qué botas? Esto es importante. Ah, tienes razón. Esto es un dato de vital importancia porque lo había dicho Ronda y que son las botas justamente que quiere Helga y que nadie tiene porque están todas agotadas en la ciudad como ya había dicho eh, Ronda. Que son las botas de Nancy Spumoni. Las botas de nieve de Nancy Spumoni. Es lo último que les faltan a los pibes de la lista que les dio el señor Babe para poder encontrar a la hija del señor Hugh. Exactamente. Ese es el, el elemento clave. Mientras tanto Helga, como te decía, está con, el con un videojuego que encontró que se llama el juego de video del guerrero de la muerte 7000 de la tundra congelada. <laughs> La verdad que no encontré ninguna. No encontré ninguna referencia, pero bueno, debe ser una parodia, un videojuego de la época. No sé por qué me suena al Mortal Kombat. Sí, como. ¿Cómo es? Este, el, el de los Simpsons que robaba Bart. Eh, ¿Pesadilla? No, no, no. ¿Apocalipsis? No. Cómprate. Cómprame. Um, o pudrete, no me acuerdo de. El... era en, en. inglés, pero no me acuerdo cómo era en castellano. Bueno, ya no vamos a no nos odien, sabemos mucho de los Simpsons, pero no, no lo tenemos tan grado en la mente, por favor, no nos odien. Me parece que era apocalipsis, pero bueno. Eh, seguimos con un soliloquio de Helga, que acá ella dice, este regalarle el regalo que quiere a Arnold es el verdadero significado de la Navidad. El ver la alegría de él, el placer de recibir un regalo de ella y... De, no sé, como que ella está descubriendo el significado de dar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es fácil dar algo cuando es a una persona de la que estás enamorado. Pero no no sé para Helga no sé si tanto porque viste que lo está planeando y todo pero cómo se lo va a dar yo no sé cómo tenía planeado ella dárselo. Dijo que le iba a dejar una nota y que cuando la lea él iba a empezar a sentir por ella lo que ella siente por ah, él. Ah y no sé si va a firmar la nota. <laughs> está Helga mira. Ahora yo, yo amo mucho a Helga pero y esto va para Craig. Hay que admitir que eso la hiciste media voluble de a ratos. Porque de ratos quiere ocultar a todo el mundo que ama Arnold. Y de a ratos lo quiere confesar. Claro. Eso no lo supiste, manejar muy bien, Chris. Todo bien, pero las cosas como son. Y, y medio que porque sí, de un capítulo para otro. No sé si verlo como un punto malo. Me parece más gracioso que otra cosa. <laughs> Puede que sea en función de la comedia. Sí, obvio. Yo creo que es por función de la comedia. Esta este, este escena es graciosa porque viste que. Mmm... Se encuentra con Arnold y Gerald. Se cruzan los caminos de las búsquedas. Y Helga le dice: Mira, estoy comprando este videojuego. Que a ver si le gusta. Y como que Gerald se lo retira abajo. Porque dice: No sé, este regalo como medio materialista. Y es muy caro. Pero no representa lo que vos, vos querés dar. Es como que le está diciendo lo mismo que dijo Arnold. O sea, como que a Gerald ya lo atrapó el espíritu navideño. Sí, sí. Y además medio que se la baja. En el sentido de que había encontrado el regalo ideal. Y ya no. No, no, no. Y como que Arnold no le da ni bola. Porque tiene muchas cosas que hacer, obviamente tiene que buscar las botas. Y dice, bueno, chao Helga, nos vemos felina allá. Dice, le cae la lista. Y bueno, Helga recoge la lista y ve que dice algo sobre las botas Spumoni. Bueno, Arno y Sherra van a una zapatería y piden un par de botas Nancy Spumoni. El vendedor dice: Dame un segundito. Vos bancame Vuelve con otros dos y dice, Bueno, ahora repetime lo que me pediste Un par de botas Nancy Spumoni. Y se le empiezan a recagar de risa en la cara. A los dos pies. Y dice, no, flaco, eso está agotadísimo. Pero agotadísimo mal. Si querés te guardo una para julio. Para el 4 de julio. Para el 25 o para el 25 de mayo. Ah. Navidad en mayo. Ya, ya tuvimos varias escenas donde adultos se le cagan de risa a Arnold. ¿Te acordás en el béisbol? El, el de los asientos. Y también esta parodia de los vendedores Que son bastante forros Se ve que es un estereotipo también Un este estereotipo medio real también Porque en Roco te acordabas de los cocodrilos que vendían Que querían... Los cocodrilos Que se querían... O sea, abusaban del duende Pueblecito Porque era chiquitito Que cuando Roco fue a defenderlo Querían golpearlo Y después dijeron Bueno, me pueden vender esto en talle no sé cuánto Y todos estaban... Sí señor, a ver se lo busco <laughs> Exacto Quería recalcar que... Este, la Navidad y los centros comerciales en los 90 era como un, un, un cronotopo, vamos a definirlo, como bastante recurrente. Era como Navidad, centro comercial, 90. Los shopping centers. Sí, sí, era como la cúspide y, del y, capitalismo. Y, y, <laughs> y perdimos el cine gratis <laughs> <gracias, risa> Exactamente. Una verdadera tragedia. Mujeres monstruosas con sus botas de dinero de, de, de Dancio por la vía pública. <laughs> El que entendió entendió. <laughs> el que entendió, entendió. <laughs> bueno, hay, hay una secuencia donde los niños van a, van a varias zapaterías buscando las, las botas Nancy Pumoni y tienen siempre la misma reacción: los vendedores se les cagan de risa en la cara. A lo que se terminó todo llega a la hora, el reloj, ese que te acordás que hoy recalcaste, vuelve a sonar. Eh, está, es una linda, es un lindo arte, está como re bien hecho el reloj y suena y bueno. Se terminó. Me gusta mucho la vibra <coughs> ne neoyorquina también que hay en, e en esto, porque esa, esa, ¿viste? en las películas también se veía mucho esto de Nueva York de noche, en Nochebuena, como que todo el mundo anda para todos lados desesperado por comprar el regalo. Me recuerda mucho a esa película de Schwarzenegger. Sí. Y se ve la ciudad un poco más húmeda y sucia. <laughs> sí. Es como muy neoyorquino. Me vas a acordar la película esta de Schwarzenegger, ¿te acordás? O mi pobre angelito 2. También, sí, sí. Claro, exactamente, esa esa vibra, esa. eso es a lo que me refiero Y bueno, no consiguen las botas, ya está Dice Gerald, vamos a llevarle lo que tenemos Y si no quiere, bueno, ¿qué va a hacer? Le llevan, le traen todo Le dicen que le faltaron las botas El viejo dice, no hay trato, lo siento Pero no, y lo echan a la mierda Ya está, <laughs> se terminó la lección Qué viejo garca Sí, es muy y se muestra como Quiere terminar el trabajo de irse, boludo Yo también lo entiendo, boludo A ver... No podemos odiarlo tampoco al señor Bailey. Ya sé, pero él accedió al trato. Y aparte de son botas que están agotadísimas, no te haga el boludo. Vos, si hubieras ido a comprar, no las hubieras conseguido tampoco. No, es verdad. Así que, hermano, mira, Sí, igual los rehusó también. Si tenés razón porque le consiguieron todos los pibes. Pero bueno, eh, entramos en una escena de excepción. Eh, se van a un banquito ahí en una placita, si querés. Sería una placita acá. Eh, y charla con Gerald. Y acá, este sí. a ver, Gerald le da le, le da un discurso muy bonito que le dice, hiciste lo que pudiste, diste todo de vos, hiciste todo lo que estaba a tu alcance para darle un regalo a una persona que ni siquiera era tan importante para vos, y hiciste la navidad, ¿no? Le dijiste, me, o sea como que le mostró a Gerald lo que es la Navidad, que era eso, que es dar, hacer todo, por darlo todo. Es que creo que Gerald aprendió ese, ese concepto de la Navidad lo aprendió. Exacto, sí, era? sí. Sí sí ese es uno de los aprendizajes es uno de los personajes que aprende algo eh, el otro creo que va a ser Helga por razones bastante obvias pero bueno Helga es la que está escuchando esta conversación tras el árbol ve la lista y ve coincide con eso que dice Arnold como la Psycho. Que claro es. igual ellos están como en voz alta diciendo Uh, qué lástima que no conseguiste las botas de Nancy Y que era lo único que nos faltaba para rescatar a la hija del señor Hume como que lo... <laughs> mira que no va a escuchar Helga Claro, era como los marrones con el policía <laughs> y enano, vamos a fumar. porro porro vamos a fumar eh, Y bueno, se va a casa de decepcionado Arnold eh, Y Helga vuelve también a su casa Después de varios tiempo de ausencia Y están todos en pedo festejando Está Miriam tomando Está, 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 está Olga Está Bob. Ay, por Dios, cree que haceme los patas, la puta <laughs> madre. Mira lo que esta es él. Y Miriam, como que la recibe. Lo otro. La, la, es hermoso. Eh, como que Olga y, y Bob no le dan ni bola. Y como que acá Miriam le dice: Ay, hija, ¿dónde estaba? Te veo deprimida. tómate te doy tu regalo ahora. <laughs> Uno de tus regalos. Uno de tus regalos. Aparte, Miriam, no, no sé. Me gusta pensar que acá Miriam está sobre. Puede ser, sí, puede ser. Pero estaba tomando recién. Está medio ahí. Pero me gusta pensar que cuando. Eh, está feliz, no necesita. Beber. Sí, es lindo pensamiento eh, Vamos a... Te voy a seguir la corriente y te voy a decir que sí, sí. Me gusta, me gusta ese pensamiento. Y me gusta que el regalo que, que haya recibido Helga sean justamente la, la, el último par que había en la ciudad. De botas de Nancy. Bueno. Sí, porque Miriam hizo una cola de 18 horas. Dice, <laughs> para poder conseguir. ¿Tada? sí, sí. Y Helga como que dice, bueno, los voy a probar afuera. Le dice mamá a Miriam. Yo creo que la única vez que le... <laughs> en la temporada por lo menos, que le dice a mamá, y va corriendo como la niña que es a disfrutar de sus botas, porque acá está en un momento muy infantil, jugando, modelando con la música de fondo de las botas de Nancy, que me parece muy graciosa. Sí, baila en la calle de una forma también muy bonita. Eh, y después se le cae la lista y se acuerda de, de que ella venía a estar deprimida. No, y ahí Helga entiende que, que tiene el medio, digamos, para poder encontrar a la, a la hija del señor Hugh. Sí, entra en este dilema moral que ya había tenido en el episodio de La gorra de Arnold, ¿te acordás? Ella le dice medio algo como, otra vez este dilema moral, eh, o soy feliz yo o hago feliz a, a mi amor y soy feliz yo también, pero tengo que sacrificar algo. Y como sabemos, Helga lo va a hacer. Pero antes vemos a Arnold. Acá hay una escena, ¿viste? Esta escena es Arnold acostado en la cama teniendo un par de flashbacks que en realidad no los vivió, sino que está imaginándolos porque él no puede recordar algo que el señor Gion... Le contó. Bueno, en las, caricatur no. en las caricaturas sí pasa. <laughs> Escucha el helicóptero. Escucha el helicóptero. Y Craig contó que esta escena iba a ser más larga, pero la tuvieron que cortar. En la escena original, Arnold iba a salir flotando de la cama e iba a aparecer en Vietnam viendo todas las escenas de guerra. La tuvieron que cortar por tiempo. Pero ese estaba muy bueno. Esto es un, como un resumen, más o menos. Y bueno, acá ya estamos entrando al final del episodio. ¿Qué, ¿Qué sucede? Vemos que el señor Bailey está cerrando la oficina. Se ve que era el único que laburó y se quedó hasta el final. Y cae Helga de la nada con las botas. Eh, le dice: Bueno, acá está parte del dato Dale, vamos a buscar a la vive. No puedo relatar lo siguiente sin que se me caigan la, la, las lágrimas de, de los ojos. Eh, que... Tenemos que escuchar el audio. Me eh, vale. parece. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, a escuchar esta a conversación. Aquí están, amigo. Un par de botas para nieve de Nancy Bumón. Y ahora enciende las luces. Tenemos que localizar a una persona. ¿Estás bromeando? Me voy a casa. Es víspera de Navidad por todos los cielos. No lo ve, no se trata de las botas, no se trata de obsequios costosos y espectaculares, ni de conseguir el tuyo antes que el otro. Es mostrarle a los demás que te importan. Y mejor si se trata de un chico gracioso, cabeza de balón, con un buen corazón, pero sin sentido de la realidad, cuya visión del mundo peligra. Escucha, niña, te agradezco mucho tu discurso navideño y demás, pero es tarde y yo me voy a casa ahora. El amor de Dios, es tan frío. Miren su corazón. Tenemos opción. O trabajamos toda la noche para encontrar a cierta hija perdida. O puede irse ahora. Pero si se va ahora, ese chico cabeza de balón jamás volverá a creer en milagros. Bueno, una escena bastante hermosa. Eh, y a ver, ¿podría definirla con un título genérico? El amor de Helga. <laughs> eh, eh, a mí me encanta eh, el momento donde suena la música y el señor Bailey se da vuelta, porque es genuinamente el, el tocar el corazón del otro. Y el hacerlo por el otro, ¿entendés? Acá tenemos a Helga quien da las botas, ya ni siquiera por Arnold, o sea, primeramente por Arnold Pero para hacer feliz simplemente a alguien que quiere a Arnold o, o darle felicidad a alguien, ¿entendés? Dar algo de forma desinteresada Y después, bueno, el señor Bailey vendría a ser una especie de, de, de versión de Scrooge acá quien, quien entiende la, la alegría de, de dar algo por el otro también Porque después capaz que se quedan toda la noche ahí y el loco se perdió la Navidad con su familia, pero por lo menos tiene la, la alegría de saber que hizo feliz a un padre y a una hija. Sacrificó también... <laughs> termina siendo muy importante, como habías dicho. Eh, sacrificó algo también él, eh, una, una noche con su familia. Y nada, como, como este Esto es el, la gorra de Arnold lleva al extremo, o sea, es otro nivel ya. Porque la gorra, bueno, la gorra y ya está. ¿Te acordás que Helga se fue al basurero? Y la buscó en la basura, y qué sé yo, pero esto es otra cosa, es como otro tono también, ¿no? El otro era un tono más comedia. Esto ya es como más. el Arnold que vamos a ver en las temporadas siguientes. Un poco más serio. No, por mes, no mencioné que la. incluso que Helga dice la versión. un cabeza de balón totalmente irrealista. Sí. Eh, Helga entra a este mundo que propone Arnold a través de su inocencia. de que los milagros pasan. Y lo genera ella. Bueno. Avanzando un poco. Al día siguiente estamos el día de Navidad. Estamos que en la casa de huéspedes Están todos reunidos. Llega Gerald. Está incluso G está Gerald. Y están abriendo los regalos. No puedo dejar de mencionar a la abuela vestida como <laughs> para Año Nuevo. Sí, y bueno, el abuelo tiene un corrito de, de Papá Noel. <laughs> bueno, vemos que abren los regalos y que a Oscar alguien le regaló una bolsa. <laughs> a lo Angélica le regalaron, carbón. <laughs> no es un mal regalo para hacer un asado. Man. A lo que el abuelo dice, bueno, todos estoy en sus regalos y, y Ernie dice, no, para, el señor Hugh no, no tiene ningún regalo. Y el señor Hugh se da vuelta y dice, no, no hace falta, qué sé yo. Eh, bueno, y esta escena, eh, le voy a proponer algo a todos los que están escuchando. Cierren los ojos y durante los próximos dos minutos escuchen solamente Y déjense llevar por la música y por, por los diálogos. Porque la verdad que... No hay nada, no hay nada, no hay nada que nosotros podamos decir sobre esto. Vamos a escucharlo. Bueno, creo que fueron todos. ¡Feliz Navidad! Oigan, aguarden un momento. ¿Qué me dicen del señor Hyun? ¿No le dieron un obsequio? Es cierto. Debe haber un obsequio para el señor Hyun en alguna parte. Qué curioso. No hay nada aquí para el señor Hyun. No se preocupen, no es nada. No necesito un obsequio. ¡Espere! Quiero decir algo. ¿Quién podrá ser? Ya voy, ya voy. Más vale que no sea una broma. ¡Mírenla! ¡Todo el mundo! ¡Ella es May, mi hija! ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad, señor Hyun! ¡Qué alegría Padre, que vinieras, estoy feliz. hija! Creo que los milagros sí existen después de todo. Sí, pero ¿cómo pasó, Gerald? Porque no tiene sentido. No trates de entenderlo, Arnold. Un milagro es un milagro y nunca puede comprenderse. Tal vez tienes un ángel navideño que te cuida o algo similar. ¿Un ángel navideño? Sí, tal vez. Feliz Navidad, Arnold. Es, no es hermoso, es un cierre precioso. Craig dijo en muchas oportunidades que Helga se robaba el show. ¿Cómo no se va a robar el show? Mira estos últimos dos planos, donde son muy preciosos donde ella desde el anonimato crea y genera un milagro. Porque sí, tenemos a Arnold como que a través, eh, que Arnold llega a su corazón y la hace a gente de un milagro, pero quien lo genera es ella. Eh, nada, eso. A ver, <laughs> no, puedo, no puedo escuchar esta escena sin llorar. Eh, es una escena muy bonita y desde la primera vez que la vi, que yo creo que confesé que la había visto, la vi ahora de grande esta a este especial y la verdad que no sé es es indescri indescriptible incluso creo que más que, el, que la del hombre de paloma boludo me parece que la supera eh, sí eh, y por mucho me, me destruye me destruye ver el, el abrazo y cuando Gerard le dice me parece que tenés un, un ángel está Gerard ahí parado y es perfecto es, es perfecto y lo que te digo es como que este final eh, me habla mucho más de Helga que de Arnold. Todavía, o sea, sí es hermoso lo que hace y logra Arnold, pero es como un ideal. Helga es la persona que logra creer, creer ¿entendés? Eh, y es un viaje con el que nosotros como niños podemos crecer, podemos entender más, podemos disfrutar más, o bueno, como ya lo hicimos creciendo, eh, las enseñanzas de Arnold, pero las vemos aplicadas y, y las vemos... Como Helga las entendió, hijo, como eh, creció como persona a partir de eso. Sí, sí, sí. La verdad que. Eh, un final insuperable. Nada, vemos un par de huellas ahí al lado. Que te hace pensar que. Hasta Helga fue, la buscó y la llevó hasta la casa de huéspedes, ¿entendés? Por eso está Helga ahí afuera. La llevó hasta ahí. Gran parte, incluso, el capítulo te da a entender que si bien hay cientos de formas donde Arnold se puede enterar que fue Helga, de la forma que cierra el capítulo te va a entender que en realidad eh, él nunca lo supo, e ella solamente fue y lo, lo hizo, no por esperando que ella lo ame no, no esperando algo a cambio claro. eh, sino simplemente esperando que, que Arnold sea feliz, que el señor Hill sea feliz, eh, que May sean felices y esa era su recompensa, por eso es que, que no puedo dejar de resaltar lo hermoso de Helga en esta escena. Sí, sí. La verdad que así culmina este especial de Navidad. que Es el de todos los mejores de Nickelodeon, creo. Eh, y justo coincide con el mejor, el mejor de los Nicktoons. Que por eso estamos haciendo el podcast, ¿no? <laughs> Porque nos parece nuestro favorito. Y creo que sí, es el mejor. Es, es el mejor. Es el mejor especial de Navidad, como dijiste vos, del mejor Nicktoon. Eh. No sé si esto cuenta para si este eh, capítulo cuenta para el top. Si cuenta, por mi parte ya te digo, va primero. Va primero porque viéndolo ahora no eh, me hizo sentir un montón de emociones que, que hacía rato que no sentía. Déjame pensarlo mientras vamos a la teoría, ¿te parece? Dale, dale, dale. dale toda la teoría puede pensar. Poki, por qué no tocas música navideña? El Santa Secreto. ¿Por qué no abres uno de tus obsequios ahora? Bueno, creo que fueron todos. ¡Feliz Navidad! Bueno, después de haber escuchado esta música navideña, eh, vamos con algunos datos y curiosidades que quedan. Lo que queda de datos y curiosidades de. La Navidad de Arnold. Ahora hay de todo, hay de todo un poco. Lo primero eh, que te dije era algo sobre Vietnam. Bueno, el señor Hyun ya había dicho que era de Vietnam en el episodio de Nieve, ¿te acordás? Sí, sí Que sí. no me acuerdo que en Vietnam nos acabamos de frío hace como 40 años, o así, le dice al abuelo. Eh, lo que da a entender que sí era Vietnam esta guerra. Oh, obviamente, no, 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 no lo dicen, pero todos sabemos que es la guerra de Vietnam. Eh, eso también está muy bueno que no es necesario decir nada <laughs> Es un episodio que habla por sí mismo También creo que si lo hubieran mencionado Probablemente no se lo hubieran dejado transmitir De hecho creo que el no decirlo textualmente Es lo único que salvó de que ni que hubieran No, no, para, para, flaco <laughs> Puede ser, puede ser um, A ver, seguimos entonces eh, Con esto de la guerra de Vietnam ¿Te acordás que habíamos dicho Que el señor Hume posiblemente estuvo 20 años para viajar hasta América, para llegar a Hillwood y buscar a su hija, ¿no? Uh -huh. Lo que nos da a entender que es un hombre de cuarenta y tantos. Así es. Eh, bueno, ¿por qué el señor Hyun tardó tantos años en llegar a América? Tiene que ver con la guerra de Vietnam. A ver, vamos a contextualizar un poquito. La guerra de Vietnam eh, era entre dos Vietnams, la Vietnam comunista del norte y la Vietnam capitalista del sur a la cual obviamente apoyaba a Estados Unidos eh, por eso estuvo en esa guerra presente y en la cual terminan ganando los comunistas y ganan eh, en esta ciudad llamada eh, Saigón que es una ciudad de, de Vietnam en donde toman el poder y unifican toda Vietnam se termina la guerra ahí y sucede esta escena donde eh, la caída de Saigón que se interpretaba, eh, vemos representada en el sueño del señor Hyun, un montón de vietnamitas quieren huir eh, por miedo a ser asesinados, por ser considerados traidores al gobierno de ese entonces. ¿Y qué pasó después de eso con la gente que no pudo escapar? Eh, Vietnam se unificó y estaba bajo un gobierno comunista que eh, no dejó salir a nadie del país hasta pasado 20 años cuando terminó ese régimen, digamos, ese eh, gobierno, por lo que el señor Hyun estaba como atrapado en su propio país, ¿no? Y no podía salir. Sí, sí, sí. Recién en 1995 eh, se pudo salir y la serie transcurre en el 96, o sea que básicamente el señor Hyun llevó hace menos de un año o un año y pico, si se quiere, a Hillwood. Claro, claro. Podemos hacer un paralelismo histórico. va no hace falta que nos vayamos tan lejos, eh, son situaciones que incluso pasan hoy día. Con países actuales que no vale la pena que nombremos acá porque no es el espacio, pero bueno, sabemos que es algo real. Que están atrapados en su país queriendo escapar, o que a veces escapan en de medios precarios que hasta les pueden costar la vida. Sí, sí, no es algo eh, muy distinto a lo que sucedió acá en la historia. Entonces, bueno, esa sería la explicación. Tiene sentido también que Arnold no conozca mucho al señor Hume. Porque llegó hace poco. Aunque después en la serie se contradice un poco esto, porque. Hay flashback donde están los padres en la casa de huéspedes y Arnold es bebé y está el señor Hyun ahí. Sí, es verdad. Pero bueno, eso es ya otro tema. Siguiendo con los datos a ver de, de Vietnam, vamos a decir que el actor que interpreta al señor Hume, Boan Coleman, como te dije, estuvo en esta. En esta caída de Saigón, la vivió en carne propia. Y por eso le dio esa impronta sentida a, a la escena y a la actuación. Y tenemos que él actuó. El señor Hume, pero después nunca más volvió a, a tener un papel así, dejó la actuación, digamos. Se dedicó a vivir con su familia, no sé uh -huh. qué, qué habrá hecho. Y otro papel importante que tuvo él eh, fue en Rambo 2, lo podemos ver a él. Este, obviamente, haciendo de vietnamita. <laughs> vietnamita número 9. Sí, sí, sí. Un general en un barco o algo así. Eh, lo tengo anotado acá. Así que bueno, el, este yo creo que habrá sido el papel de su vida. este Probablemente. Um... Rambo, que originalmente la primera película tiene una carga crítica sobre Vietnam. Ya a partir de la segunda se vuelve más una saga de, de acción, de más acción que otra cosa. Uh -huh. Sí, pero bueno. Sí. Um, te tengo que decir ¿eh, quién era Nancy Spumoni. ¿Te acuerdas que habíamos quedado con eso y con eso picando? Sí. Um, bueno, a ver, te lo explico así. Frank Sinatra tenía una hija eh, llamada Nancy. Entonces vino Spumoni. <laughs> creo que ya sé por dónde va sí, la cosa así también, Nancy Spumoni es la hija de Dino Spumoni eh, no solo por el apellido, porque Craig también eh, lo explicitó en alguna de esas salas de chats que armaba con fans en las décadas de los 2000 eh, le preguntaron por Nancy Spumoni y dijo, eh, la hija aunque después no la vemos nunca, no sabemos ni quién es ni siquiera aparece para rec reclamar la, la fortuna de de Dino cuando se muere en el capítulo de la cuarta temporada. Es verdad, aparecen las ex esposas solamente. Que son varios, son varios. Eh, tenía un... No sé si... Ten, no, no tenía hijo en realidad, dice, en ese episodio me parece él. Y bueno, y esta Nancy Spumoni, esta, perdón, la Nancy Sinatra, la real, tiene un tema, porque creo que tuvo sí, una sí. carrera musical también, y tiene un tema llamado... Esas botas están hechas para caminar. Que podemos linkearlo, obviamente, con lo de las botas de Nancy Spumoni. Bueno, con las botas... Um, sobre la abuela, sobre los festejos dados vueltas de la abuela. Eh, acá la vemos festejando el año nuevo, la abuela. Es el inicio de una, de una tradición que va a estar durante toda la serie. Por ejemplo, la vemos festejando el 4 de julio, el día de Gracia, o el día de los inocentes, creo que festejaba el 4 de julio y así. O sea, nunca festeja la fecha que es, salvo el viernes 13. Sí, de igual forma la abuela, más o menos que se termina zafando digamos, con el tema de tan cerquita. Y en Navidad y no hubiera sido más loco que no festeje, no sé, Halloween, por ejemplo. Tienes razón. Y en Halloween creo que lo festejaba Halloween igual. Yo no me acuerdo que estaba vestida de bruja ya. Pero bueno, ya después lo vamos a rememorar ese episodio. Eh, bueno, el, el dato del señor Grimm ya me lo dijiste. El del camión. Muy contentos por el señor Grimm. La verdad, <laughs> la verdad se, se lo merece. El señor Grimm en el periodo menemista Después tenemos... Eh, bueno, este es un episodio de Navidad, pero tiago... No se nombra en ningún momento ni a Papá Noel, ni a Santa Claus, ni al viejito pascuero, como quieras decirle, como le digan <laughs> en sus tierras natales. Eh, no se nombra, no se hace alusión al cristianismo y no se escucha ningún villancico. Aunque eh, cuando Helga llega a su casa, eh, los pataki están todos juntos ahí cantando una parte de Jingle Bells. Bueno, una partecita y diminuta. ¿Cómo amo a los pataki? <laughs> Por si no lo había dicho <risa> antes. Creí que los pataki, por favor. Tiro tuyo, Tiago. Hacélos pataki, creo. No <laughs> eh, pasemos con el señor Bailey, Tiago. Porque el señor Bailey, el apellido sería una referencia a esta película del 46, protagonizada por James Stewart, que es este It's a Wonderful Life o Qué Bello es Vivir en, acá en Latinoamérica. Eh, la clásica historia del, del tipo que se quiere suicidar y que aparece el ángel de la guarda y le muestra cómo sería el mundo si él no hubiese nacido. Eh, y se termina arrepintiendo y vuelve con su familia Historia que ha sido bastante parvideada siempre en Navidad Es como la clásica historia junto con la de los fantasmas El fantasma de Navidad o la del Grinch La del Grinch es un poco más actual igual La del Grinch eh, es, para, es infantil también aparte Sí eh, ¿Cómo era donde estaba el Grinch? El show Doctor Seuss Doctor Seuss Doctor Seuss Doctor Seuss Doctor Seuss y bueno, la de los fantasmas de las navidades es un cuento de Navidad. Claro, eh, creo que de Charles Dickens, ¿no? Es Charles Dickens, creo que era. Sí, vale esta aclaración. Eh, no es propiedad de nadie actualmente. Es, es, es libre esa historia. Por eso la usan hasta alcanzar. Sí, sí, olvídate. Es de dominio público. Eh, si algo es de dominio público es porque todavía Disney no existía. Sí, en realidad Disney es por ellos que ahora uno para usar algo con copyright... Con Derecho de autor tienes que esperar 100 años después de la muerte del autor y no los 15 que eran originalmente. Y es más, ya no falta mucho para que se cumplan los 7 años de la, la muerte, de, que se venza, digamos, eh, los derechos de Mickey Mouse. Creo que falta una década más o menos. Así que quiero ver qué hacen ahí. Sí, pero ya sabemos qué va a pasar. Ya sabemos qué va a pasar. No creo que no pueda. Eh, bueno, hay una curiosidad sobre este episodio, el especial de Navidad de Arnold Que es que no fue retransmitido en Splat, sino hasta 2016 O sea que hubo ahí como un hiato sin poder ver este episodio en la tele eh, Sobre todo Nickelodeon, que es el que se supone que lo pasa Yo por eso te digo que no lo vi, no lo, vi, no lo veía muy seguido Sobre todo también porque miraba mucho Cartoon Network en Navidad Más que, más que Nickelodeon, debo admitirlo también eh, Tenía muy buenos especiales de Navidad Cartoon Network probablemente mejor que la media en cuanto a Nickelodeon, pero ninguno supera este. Tienes razón. Tuvo grandes películas, cartoneros, grandes maratones. Este eran maratones, pero espectaculares. Te podías quedar todo el día viendo eso. Pero bueno, ya lo hablamos en el directo y seguramente vamos a volver a tocarlo en algún otro momento. Uh -huh. A ver si me queda algún algún datito. No, bueno, creo que acá termina la, la, esta hermosa trivia del episodio navideño de. De Arnold, la Navidad de Arnold. Ahora sí, ¿puedes decir tu top? Creo que creo que ya, ya había quedado bastante explícito. A ver, los puestos del 1 al 10 lo ocupa este especial y todo lo demás no existe. <laughs> a ver, déjame pensar porque la tengo difícil. Estás haciendo tuyo. Porque son... Sure. O sea, estoy entre el 1 y el 2. El que sí se va a ir de mi top es el gigante... Vamos a darle, sí, el primer lugar a este... Es especial. Va a quedar primero también en mi, en, mi, en mi ranking. La verdad que fue muy... Fue estupendo. Estupendo. Ver, y sobre todo, cómo lo, lo, lo fuimos revisitando. Sí, ¿no? sí. Fue una muy bonita fue un, experiencia. Eh, te digo entonces cómo en quedó alto. el top. Navidad primero. Seguido el Hombre Paloma. Eh, pasó a ser Cebollita. Chico del Pórtico. El Acuario. El Tren Subterráneo quinto. Sexto. Operación contra Roots. Séptimo. Saltado. Octavo. Olga a Casa. Noveno. Nieve. Y décimo, el Tren Fantasma. Así que... imagínate plan. lo fuerte que está la competencia para que último quede el Tren Fantasma, que es un capitulazo. Ojo que yo yo lo, lo volví a poner en el toba el Tren Fantasma. Yo lo había sacado en un momento. Eh, yo voy cambiando ahí. <laughs> Soy medio ah, panqueque. Ah. Eh, bueno, primer lugar, el especial de Navidad. Eso no se discute. Segundo lugar, el Hombre Paloma. Tercer lugar, el concurso del letreo. Ese es mi, mi joyita de, de amor. Cuarto lugar, El Chico del Pórtico. Quinto, el Jadeante Ed. Sexto, el Tren Fantasma. Siete, Olga Viene a Casa. Octavo, Béisbol. Noveno, Torval. Y diez, El Metro. Genial, el, el Tren Subterráneo. Me gustó el concepto de Joyita de Amor. <laughs> Patentalo. Es que yo admito que, que no es un capítulo que esté a la altura de los demás, pero a mí me gusta. Lo quiero mucho. Y obvio, nuestros tops son personales también. Aunque podemos coincidir en bastantes. Sobre todo porque vamos haciendo el análisis juntos, digamos inevitablemente en alguna podremos coincidir eh, y bueno eh, vamos que la semana que viene no va a haber podcast la semana que viene no va a haber podcast Nos vamos a tomar una semana y ya la próxima vamos a volver con un lado B y los capítulos que tocan la semana que viene son los capítulos que toman eh, los capítulos que tocan el, el próximo podcast de acá a dos semanas son eh, el novio de Helga y Amor de Estudiantes. No me refiero al club. Eh, son dos episodios eh, con temática romántica, casi de San Valentín, diría yo. Así que bueno. Eh, Tengo buenos recuerdos de ambos. Eh, sí, sí, sí. Son, no son eh, episodios que no quiera ver. Así que bueno. Vamos a dejar la lista en los comentarios sobre los seis episodios que quedan, en el orden. Recuerden que estos episodios de Ahora en Más los van a encontrar en la segunda temporada Este también, El novio de Helga y Amor de Estudiante, fue transmitido en la segunda temporada que si bien está hecho para la primera, así que recuerden eso Y creo que no tenemos nada más para decir, ¿no? Creo que con esto podemos cerrar Gonza, poneme la, la cortina de cierre, por favor Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos en este especial. Muy feliz Navidad. Y nada, cuídense mucho, cuiden a sus abuelos y les mando un gran abrazo. Sin más que decir, yo soy Tiago y me despido hasta el próximo programa. Bueno Tiago, eh, muchas gracias por acompañarme en este especial de Navidad, en este. por compartir este esta Navidad adelantada en mayo. Gracias a todos los oyentes también por coparse en festejar con nosotros. Y nada, queremos decirles que se cuiden, obviamente, y que nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias y hasta el programa que viene.